And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah, but I ain't lazy. Track after track, I work on this shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these dreams I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath, I'd rather lead than be led. I'll fill the seats as I spread, with every word that I've said. Después de haber disfrutado de los dos días en el autódromo del campeonato de tractomulas, estamos aquí con esta camioneta en el hotel donde nos estábamos quedando. Nos la encontramos, es una camioneta Ford modelo 56. Se la voy a mostrar, vamos a hablar lo que tiene, sus modificaciones, así que pues espero que lo disfruten. Son muy poquitas las que están en este estado conservadas. Y qué mejor que nosotros podamos mostrar un carro clásico. Aparte de que nos gustan las tractomulas, también nos gustan este tipo de carro. Así que vamos a conocerlo. Bueno, parceros, aquí estamos con Germán. Germán es el conductor y propietario de este carro. Así que pues él nos va a hablar un poco sobre lo que tiene, sobre sus... Vamos a saber. Jefe, ¿qué modelo es este carro? Mire, Carlitos, este carro es modelo 56, modificada. Se montó ya en un chasis de Toyota Hilux a gasolina. Tiene suspensión neumática, dirección hidráulica. Es la segunda tornita de aquí al motor. El motor es de Toyota Hilux a gasolina. A gasolina. Toyota. Ahí podemos también observar una aerografía. Es un carro muy lindo. ¿Qué para qué es? Es un tipo de alto rendimiento. Ya. Bueno, ¿y cuánto tienes ese carro? Eso tengo hace unos 4 años. Se lo compré a un amigo. Pues estamos metidos siempre en el cuento de los carros modificados, clásicos modificados. Entonces, pues no, mi amigo quería comprarse una moto Harley, la última versión, entonces vendió la camioneta, sí, vendió la camioneta para hacerse a su moto.
y pues estamos metidos en el cuento de los carros modificados. ¿Qué modificaciones les ha hecho? Este tiene lo que le contaba ahorita, suspensión neumática. Acá en el platón se le hicieron unas ampliaciones que se llama más cachetona. El piso pues ya no lo tiene en madera como lo hace casi todo el mundo, lo hicimos en acrílico. Pues se ve algo más novedoso. Sí, algo más diferente. Podemos mirar la suspensión, las bombonas. Se puede levantar más. Se puede levantar. Vean eso. ¿Ah? El tanque del combustible cromado. Su transmisión, ¿qué transmisión tiene? Eso todo es original. Todas las suspensiones de Toyota Hilux. Y usted me decía que de Toyota porque es más, más angosta. Sí, es un poco más angosta, entonces pues sí, siempre se han hecho modificaciones en la transmisión, en el chasis, se han hecho cositas para poderla adecuar que se vea así bonita. Bueno, este carro tiene suspensión neumática. Sí, vamos a hacerla. ¿Cómo funciona? Pero primero nos explica cómo funciona ese sistema en estos vehículos. Esto, al igual que en las tractomulas, se ven las bombonas. Tiene su calibración de aire, si uno la puede dar más durita, más suave, así como al gusto del conductor y pues la carretera, ¿no? Pues cuando sí. Es trocha, pues deja más suavecita, cuando es pavimento se deja más dura. Más durita, sí señor. Para que ande más rápido. Sí. Bueno, vamos a bajarla. Vamos a bajarla. Venga, la bajamos. Ustedes se dan cuenta. Óigala. Bueno, ¿y ahí de qué botón la baja? Bueno, venga, nos conocemos primero la cabina. Esta es la cabina, ¿tres personas? Para tres personas casi incómodas. Dos personas adultas y un niño. Sí. ¿Y tiene doble? No, es la caja de Toyota, pero se le suspendió la doble para que funcione el sistema de las bombonas. Con los ejes. Ah, ok. Los ejes, o sea, ahí la palanca está como de lujo. Cabrilla de Ford moderna. Cabrilla de Ford moderna. ¿El tablero le funciona? Sí. Señor, tenemos los relojes de las bombonas. ¿Esto? De aire. Son los relojes de las bombonas. Y estos dos botones hacen que suba. Atrás. Sube atrás. Sube adelante. Fácil. ¿Eso para qué es? Son las luces de que se trabajan con el radio. Entonces a medida del sonido cambia el tono de luces. Tiene sonido. Y atrás el sonido, ¿por dónde es que se ve? Los cinturones amarillos. ¿Y si habla usted por acá o no? ¿No? ¿Si habla por acá? ¿O es lujo? No, si sí funciona también. Venga, le damos un poquito al radio y hablamos por ahí para... ¿Sí escucha? Fabio.
¿Cómo la ven ustedes, parceros? ¿Ah? Esto es un carro. Bueno, ¿y usted cuando la parquea o algo le dicen algo? No, pues es la goma, la goma de parquea. Todo el mundo tiene que ver, los jóvenes, los veteranos, tienen que ver con la camioneta. Les fascina, a todo el mundo le gusta. ¿Qué se siente andar en un carro de estos? No, pues es una satisfacción muy grande porque llama uno la atención en cualquier parte con este carro. Sí. Sí, llama uno la atención. Bueno, usted me decía que su hijo es el que más la maneja. Sí, mi hijo tiene 18 años y pues ya me tiene desbancado el carro. Él es el que ya la orilla, le coloca sus luces, todo. O sea, ya le he hecho cositas a él que pues es interesante porque está metido en el cuento. Claro. De que le ayude a arreglar, de que le ayude a cuidar. ¿Algo más tiene diferente su carro? Sí, ¿qué más de ahí? Doble salida de sosto, ¿ella sí viene original? No, ella tiene Hertz. Un sistema de head que le hace sonar así, pues diferente a una Toyota normal. De pronto podemos hacer la tomita del head. Es, digamos, dos tubos para... de dos cilindros para un exhausto y los otros dos para el otro exhausto, que le hace sonar así de duro. Bueno, algo curioso es que tiene los stop originales con los que vino, ¿cierto? Estos stops son importados. Son importados de Estados Unidos, junto con los espejos. ¿Qué más tiene importado? Y los rines. Los rines, stop y espejos son importados. Esas cositas, pues detallitos que le he hecho, se le hizo la banda blanca, que la hace ver entre clásica y moderna. ¿Ella viene original, la llanta van originales con esa banda blanca? No, eso es modificado. Sí, es modificado, todo se ha colocado. Okay. Bueno, al platón, ¿qué más le han hecho? Al platón se le hizo una ampliación en las bombas de los guardabarros, o sea, para que sea así más cachetona, se le ampliaron 2 pulgadas a cada bomba. ¿Y esto? Sí, se le dejó esto más recto, original viene como más curvo, sí, entonces justo recto se ve más llamativo. Sí. ¿Hace cuánto la empezaron a modificar? Porque usted me decía que el que la tenía ya la había empezado a modificar también. Sí, el antiguo dueño pues la compró con una parte modificada que ya era lo del chasis de Toyota y él acabó de hacer otras cositas que fue las ampliaciones de los guardabarros y los boceles, la L saló de la suspensión neumática, pero sí, lo que le digo, nosotros la acabamos de modificar acá en la casa con el hijo. ¿Qué más le quisiera hacer? No, creo que ahorita hasta ahí llegó el proyecto, sí señor. No, le mostramos aquí los espejos. Estos son los espejos originales del carro. Bueno, y eso tan chiquito, ¿sí se ve bien? No, sí, tiene buena visibilidad. Tiran a ser originales, entonces sí tiene buena visibilidad y pues se le mantiene la estética clásica. Eso es lo que le hace ver bonita, pues digamos, claro, la parte de afuera. ¿Y esto de custom, esto lo trajo o lo pusieron? No, eso se colocó también. Vean los espejos. Eso también lo trajeron. O lo brillaron. Ella trae original, pero pues estas son nuevos. Pero sí viene original con estos emblemas de Ford. Sí, porque para el 56 está muy bien conservada. Sí, La batería es más grande que una normal de un carro. No, es la que usan las camionetas. ¿El motor lo ha reparado? No, en lo que la tenemos no se ha reparado. O sea, lo quitaron de una y lo pusieron en otra. Bueno, parceros, ahí está una Ford F100 modelo 1956. Un carro muy chimba, muy bonito, muy diferente. Ah, bueno, y lo último, ¿en cuánto más o menos está evaluado su carro? Así la tengo estimada en unos 80 millones de pesos. ¿Y la vende?
Sí, la vendo. Sí. Sí, no se ha pegado a los cacharritos. Más bien que si alguien la tiene la plata y la quiere disfrutar, sí, no hay problema. Sí, la vendemos. Oiga, yo no la había visto las unidades. Mírenla. El bumper también lo modificó, ¿cierto? Sí, se quitó el bumper y se dejó la sola lámina de la cabina. Se ve pues más, se ve como más limpiecita, más atractiva, sí. Bueno, ¿y esas modificaciones las sacaron de algún diseño de otro carro o a imaginación? No, se han mirado mucho video americano, entonces se mantiene con la estética de Estados Unidos. De carro americano, sí. Bueno, parceros, ahí la tienen. 80 millones, por si les gusta. Acá en el hotel. Canela Real. Canela Real Gachancipá, la pueden encontrar. Pueden buscar el número por internet del hotel si quieren preguntar. Y ahí se las dejamos. Dios los bendiga, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, compártanlo. Son carros clásicos, carros bonitos, carros diferentes. Dios los bendiga, parceros. La buena. Salió compradora. Hola, ya. Hola. Acelérela. Ay, acelérela. Cálmese. ¿Para dónde va? A Londres. Vámonos, vecino, vámonos. Súbele. ¿Y ahora qué? No, voy a manejar. Ya se puede bajar. Solo que aprenda primero a manejar. ¿Ya le sacó el freno? Ya lo hay que ver suave. ¿Ya le sacó el freno? ¿No tiene freno en mano? Bueno, arranque suave, a ver. ¿Y puede? ¿De la mitad? ¿Ya le metió primera? Ya se fue. No, vaya a tumbar. Ay, gracias. Muy bien, ya me voy a dar. En cloche y préndala. Préndala. ¿Dónde está? A ver si es capaz de manejarla. Puñuelo para esa vena. Arrancó. No vaya a atropellar a la gente. Frene, cloche y frene. Ya la movió. Ya. Pero lo logré. Ya. Si lo puede soñar, lo puede lograr. Dios mío, qué parto.